Amira Alejandra Musi Castillo, mejor conocida como Amira Musi, originaria de Maracay, la capital del estado de Aragua, ha sido una de las periodistas más importantes del gremio regional y nacional. Con una trayectoria profesional resaltante, es la viva representación de lo que la palabra periodismo se refiere en su totalidad. Es hija de Salomón Musi y Mirna Castillo de Musi. Nace el 27 de abril de 1968, 2 años después de que sus padres contrajeran matrimonio. Niño o niña, de verdad que en mi vida yo siempre tuve dos grandes amores, dos grandes hombres mis amores, mi padre y mi esposo, ¿verdad? Y resulta que en aquel momento mi esposo quería niño y mi padre quería niña. Y yo entonces le dije que sea lo que sea, bienvenido es. Entonces, bueno, nació Amira, niña, y por lo mismo que dice Salomón, que él quería varón, se hizo muy famoso dentro de la familia. Aquella tenía un primo de él que tocaba guitarra y le cantaba la canción esa de Mi Niña Bonita, hecha de Narro. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavé. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la llevo a querer. Amira, o Amirita, como le llamaban los miembros de su familia, tuvo una infancia tranquila y familiar, rodeada y educada en un ambiente femenino con sus tías, su abuela, su madre y solamente, durante un tiempo, dos hombres en la familia, su papá y su abuelo, donde poco después nacería su hermano Salomón. Amira concretó sus estudios básico y diversificado en la ciudad de Maracay, para luego comenzar sus estudios universitarios en la Universidad Católica Andrés Bello, donde en el año de 1989 obtiene el título de licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso. Trabajó en el periodiquito desde el año de 1990 hasta 1992. En ese año es nombrada directora de Relaciones Públicas de la Alcaldía de Maracay durante el gobierno del alcalde William Querales. El 2 de abril del año 2000, durante una visita del expresidente Hugo Chávez a la ciudad de Maracay para ofrecer una rueda de prensa, Amira, frente a todos, se levantó en representación de sus 20 colegas, miró directamente a los ojos al presidente Chávez y le dijo: y en esta oportunidad funjo como vocera de mis colegas comunicadores sociales para informarle que, en vista de su actitud reiterada de irrespeto, hemos decidido no formularle ninguna pregunta en la tarde. Fue en aquel momento y en ese lugar, lleno de fanáticos de Hugo Chávez y de una gran cantidad de periodistas, en el que el nombre de Amira Musi se catapultó en todo el país, siendo ella partícipe de la primera rueda de prensa presidencial suspendida por una de las primeras protestas periodísticas en todo el país. Bueno, mira, yo creo que en la vida de Amira han habido dos momentos muy importantes, muy impactantes, en los cuales yo he sentido que ella necesita a su lado, ¿verdad? Que es, como yo les dije, ella fue una niña consentida de mi papá y de mi mamá. El día que se murió mi papá y el día que se murió mi mamá, Amira realmente sufrió enormemente. Yo creo que fue una de las personas que más sufrió en toda la familia, porque ellos fueron tan grandes en su vida que casi llegaron a suplantarnos a nosotros. Y en ese momento ella necesitaba el apoyo y la comprensión de todos, y sobre todo de nosotros, que somos su papá y su mamá. Algo que ha demostrado Amira es que su familia es lo más importante para ella. Es una excelente madre, hija, tía, prima y amiga. No hay algo más importante para ella que es tener a quienes ella adora a su lado. Yo creo que Amira se formó ella sola, a mi modo de ver, porque era muy independiente y ha sido toda la vida. Sí, algo ha caracterizado a Amira en su niñez, en su juventud, en su edad adulta, siempre ha sido su humildad, su sencillez y su solidaridad, no solamente en el núcleo familiar, sino con toda la gente que la rodea. Yo creo que eso, y su simpatía, su risa, le gusta mucho a la gente, sobre todo cuando ella trabajaba en 103.9,
tenía un espacio en los días viernes de chistes y la gente le encantaba como ella se reía. Mi mamá es muy, bueno, muy me consiente mucho. Ahí, por ejemplo, cuando va a mi juego, cuando yo era más chamo, que tenía que ser 10 años, por ejemplo, metí un hit y ella llegaba en las gradas y comenzaba, ¡eso, mi Santi! Y yo, mamá, es para ti. Entonces, como que me hacía pasar pena, pero igual yo sabía que ella lo hacía por cariño. Y siempre, toda la vida, consideré que Amira es una periodista demasiado integral, espontánea, tiene un estilo propio. Yo creo que Amira es una marca. O sea, tú decir Amira es una marca, por lo menos aquí en Aragua. Por eso que dice su papá y su mamá también que Amira era rebelde desde pequeña. Y yo la verdad es que creo que es graciosamente rebelde todo el tiempo. Y cuando tiene una idea la va a llevar al final. Es una mujer valiente. Todas las características que se derivan de esa palabra. Una mujer absolutamente valiente, que va siempre hacia adelante. Pero es una mujer auténtica, es una mujer clara, es una mujer sincera. Tanto es así que cuando hay algo que no le gusta te lo va a decir. Amira Musi, quien no se imaginaba estar sentada frente a un micrófono durante tantos años, en 2016 salió de Victoria 103.9 FM, donde tuvo una larga carrera de 14 años en el mundo de la radio. Noticias en Acción fue el programa que la caracterizó como una de las voces más famosas del centro del país y que causó la obtención del cariño de todos los aragüeños día a día desde el año 2002. Actualmente Amira se desempeña en el cargo de secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Aragua. Me siento orgullosa de ser periodista y estoy agradecida con la vida por la oportunidad de servir. Si algo podemos hacer los comunicadores sociales de este país es precisamente comunicar para la paz y para sembrar valores que hablen de justicia, de esperanza, de libertad, de democracia. Los periodistas tenemos un compromiso y no podemos olvidarlo, no podemos obviarlo. Nuestro compromiso es con la gente. En la vida no hay que pedir permiso para reír, solo hay que vivir.